¡No hay tiempo que perder! ¡No queda tiempo! La mayoría de las obras de los teatros y de las calles no son adecuadas para los jóvenes. Las riñas entre Punch y Judy no son más que vulgares disputas familiares.
La epidermis se abrasó hasta la tercera capa y el resto de la piel quedó como las escamas de una carpa.
¡Oh, Alice! Encantado de volver a verte, querida mía. Tu llegada está llena de afortunalidad. ¿En serio? Yo ni siquiera sabía... No importa. Mi elocuente espectáculo está a punto de estallar. Solo necesito un medicamento con tu ayudosidad. No tengo mucha experiencia, pero necesito reconstruir mi... Hagamos un trueque. Tengo un destornillador casi nuevo, un bonito martillo, si te interesa. Un tren está pervirtiendo el País de las Maravillas y busco ayuda para frenarlo o destruirlo. De lo más vejacioso, sin duda. Nos encargaremos de esa monstruosidad ya. O sea, cuando podamos. Ahora, intermediemos en asuntos más importantes. Debido a un embrollo logistérico, hay que reunir los requisitos del espectáculo. Hay que ir a recoger el magnífico guión. El escritor es excesivamente imaginativo y estudia varios finales. Después, ordenarás la música sin tonos del espectáculo. Y por último, reúne nuestras estrellas, las jugosas. Digo, intérpretes del espectáculo. Ahora vete. Lo fundamental de la rapidez es fundamental. Pues no parece que estés listo para el espectáculo. ¿Por qué no reúnes tú mismo esas cosas? Un director se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etc. Consigue el guión del escritor, después podremos criticar o meter bulla o chismorrear, según el caso. ¿El escritor es irritable? Para una personalidad de tu distinguida reputación, me ruboriza la conceptualidad. Es un pulpo a todo esto. Vive por ahí. Adiós. Si pasaras el mismo tiempo practicando lo que haces en el País de las Maravillas, serías el próximo Sullivan. O Gilbert. Uno de los dos. Eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en el... en las partes bajas de esas criaturas.
Aquí huele a destilería. Y apesta a halitosis y a orines. Es la esencia del genio no reconocido. ¡Así que largo! Está más vacío que una cervecería dublinesa. Me envía el carpintero. Para empezar, el carpintero es un pusilánime. Un parsimonioso y un cretino chapucero. Podría ser, pero me envía a por el guión. Necesito... Lo que necesites me da igual. Yo necesito un trago. ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables de mi fallida y encadenada carrera. ¡Qué triste! Necesito saber lo que es el amor mientras el mundo calla. Y ahora necesito una dosis de... el escondite. Encuéntrame tres veces, bella dama. Sé rápida y podemos hacer un trato. Escribir es una profesión. Cuando el pulpo huye, la tinta fluye. Sigue la tinta. Ha sido demasiado fácil. We'll be right back.
Esta vez me has cogido. No volverá a pasar. Lo desagradable y remoto en el espacio y en el tiempo tiene el poder que ofrecen los recuerdos intensos. Thank you.
Se trataba de un juego y me has pillado. Has ganado. Eres una buena competidora y nadie ha resultado muerto. Reúnete conmigo en mi biblioteca. Yo cumplo, no como otros. El carpintero me encargó un número musical y de danza sobre la mortalidad. Que le zurzan al arte y al sentido común. Quiere que esté llena de regocijo, necedad y de un comedido libertinaje. La morsa es el héroe que acaba siendo la muerte. ¡Imagínate! Yo llevaré el guión al teatro. Puedes seguir tu camino. El carpintero te tiene pescando divas pistiformes para la parte musical. Él rara vez contrata a los artistas adecuados. Algunos peces saben, pero no todos. No sé nada de música, pero pareces fuera de tono. No es culpa mía, no oigo las notas, los tubos están obstruidos. Ya veo. ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis cuerdas vocales. Tú podrías hacerlo por mí. Aquí todos se buscan una excusa para no hacer nada. Me recuerda al psiquiátrico. Ah!
dado un aceptable primer paso, pero un trabajo en condiciones requerirá de una mayor y considerable dedicación. Seguro que te gustaría hacer un buen trabajo. Una orquesta totalmente operativa. Quizá esté en otro sitio. Supongo que tendré que ayudarte a mantener el tono. Iremos despacio. Lo dudo. Los exiguos esfuerzos de los intérpretes aumentarán con mi partitura musical. Por favor, despiértales con esta emocionante noticia.